vendrá bien algo de aire fresco. ¿Puedes hablar un momento? Ah, otro londinense. Me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo. Rupert Martin, encantado de conocerte. Haytham Kenway, un placer. Parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad. Sí. ¿No te has enterado de lo del asesinato en la ópera? No, ¿qué ocurrió? Todavía están intentando aclararlo. Y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo. ¿No se conoce el móvil? Han descartado el robo. Así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal. O algo más personal, más escabroso. ¿Quién sabe? Pero me alegro de alejarme de allí. Cada día la ciudad se vuelve más peligrosa. ¿Capitán? ¿Señor Kenway? Solo quería agradecerle que me aceptara a bordo y disculparme por las molestias causadas. Molestia es una forma suave de decirlo. Lo siento, no le sigo. Mi barco ha estado retenido 2 días para poder hacerle sitio. He perdido varios contratos como resultado. No lo sabía. Claro que no. Ustedes los nobles son iguales. Y luego, todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaberas. Eso creía yo, y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe.
más, Bates. Mantente al margen. Pero mirad cómo se tambalea. Patético. Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No. Pero deberías. ¿Te rindes? Jamás. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Capitán! Exijo una explicación, señor Kenway. Estos capitán, solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. Buen día, doctor. Igualmente. Permita que le pregunte, ¿ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero? Ambas cosas, la verdad. La Armada Real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas. Tengo que observar a la tripulación durante el viaje. Sabemos que los marineros aguantan el mar abierto mejor que el resto de nosotros. Espero descubrir por qué. Bueno, espero que tenga buena suerte con su empresa. Yo también. Gracias por su amabilidad.
señor Kenway. ¿Capitán? Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él... Es un tipo sospechoso. Nunca se quita... ¡Silencio! ¡Aquí viene! Hay que fingir que trabajamos. No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo. ¿Pero qué? Tengo una mujer y dos hijas. ¿Qué pasa si sale mal? No hay nadie a bordo que esté en la... que decirte. Tú, tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien, pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Comida en un par de horas, pero hay bizcochos en el barril si quieres. En realidad vengo a preguntarte algo. ¿El qué? ¿Se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿Has oído algo que se salga de lo corriente? Los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo. Pero aparte de eso, no he oído nada. Mi consejo, busca a James. Siempre lo oye todo. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Detrás de ti, mira, es el que está sentado en el barril. ¿Tú eres James? Sí. Ethan Kenway, encantado. Sé quién eres. Esperaba algunas respuestas. Me lo figuraba, pero aquí no. Sígueme. Es lo que quieres saber. ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior. He oído muy poco de sus conversaciones, así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman. Pero sospecho que no es nada bueno. ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán. Mills ha estado intentando persuadirles, pero un solo hombre no da más de sí. Gracias por la información. Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida.
Hola, señor. ¿Cómo va todo? Sereno y en calma, como a mí me gusta. ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco, estirarme. Es todo. Mire bien dónde pisa. En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad. ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda. ¿Pero por qué? Una buena tunda a Graves y a Quill. No porque quisiera. Ya. Menudos zopencos esos dos. Y mis modales. Louis Mills. Encantado. Ethan Kenway. ¿Tendría que mirar por dónde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección. Normalmente no son así. En serio. Es que las últimas travesías han sido un poco duras. ¿Sí? El capitán intenta reducir costes. Menos raciones, menos salarios, cargas más peligrosas. La tripulación está crispada. ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo, pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres. Cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario hacerlo, pero... ¿Pero qué? Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos lujos. No es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos. En escocés intentaba hacer un mapa de todo, pero creo que contrajo una fiebre y murió. Espero que su esfuerzo no fuera en vano.